¡Ay, ay, 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 ay! La banda, el casco, bien, por aquí, mi libro. ¡Ay, el libro, el libro! ¡Ah, lo tengo en la mano! Socio, lo veis, ¿no? Hoy estoy muy emocionado con la recomendación de hoy. Bueno, en realidad en la banda nos emocionan todas las recomendaciones de libros porque amamos los libros. Pero este me motiva un pelín más. ¡Ja! Se trata de, aquí lo tenéis, El ladrón de palabras, de Miguel Correa, que tiene tan solo 12 años. Ahora entendéis por qué me gusta tanto, ¿no? A Miguel le encanta escribir historias y que los demás la disfruten. Y con El ladrón de palabras lo ha conseguido. Escuchad. Aquel día, Ramón llegó preocupado del colegio. Le habían dicho que tenía que presentarse a un concurso de escritura creativa. Merendó muy rápido, con la cabeza a mil por hora, intentando encontrar una gran idea para su relato. No se le ocurrió nada. Voy a coger un folio y un lápiz, y seguro que así me llega la inspiración. Se sentó muy recto en la silla de su habitación, con una luz perfecta. Cogió un taco de folios y los colocó perfectamente apilado junto a un lápiz con la punta perfecta recién sacada. Y una goma nueva, también perfecta, para borrar sin dejar huella de tachones. Todo estaba perfectamente preparado para escribir la mejor historia. ¡Ja! ¡Claro! El típico problema del joven escritor, sobre todo cuando se tiene 12 años y mil aventuras en la cabeza. Con este libro, premiado y todo, Miguel ha conseguido abordar temas y valores muy necesarios hoy en día. Por ejemplo, evitar el egoísmo y pensar más en el bien común. O, por ejemplo, no hacer trampas para conseguir lo que uno quiere. ¿Eh? Bueno, ¿conseguirá ganar ese concurso literario? ¿Le llegará por fin la inspiración? Todo este libro lo podéis disfrutar leyendo en familia o solitos. Así que, chicos, El ladrón de palabras, de Miguel Correa. Os lo recomiendo. A leer.